Hello, friends. Welcome to Be Wastewise. This is Shweta Dandapani. I am the community builder at Be Wastewise. And in today's webinar, we are going to tackle organic waste management in Latin America. We have Vishwas Vidyaranya, who's the founder of Ambire Environmental Engineering Solutions, who's the moderator of this webinar. This is the second webinar that Vishwas is moderating for us. The first webinar was also dealt with a topic in Latin America. So please head to the video panel section of our website and you will find it there. Today, Vishwas is going to talk to four panelists. We're very happy that all the four panelists agreed to be here today. We have Jose Alejandro Martinez, who's a circular economy expert. We have Dr. Ronald Calvo, who's a researcher at University of Costa Rica. We have Carla Bolaños Cardenas, who's a solid waste management specialist at General Directorate of Solid Waste Management. And we have Ivan Sanchez, who's a founder and CEO at Why Not LATAM. In a first for Be Wastewise, this particular webinar is going to be bilingual. Our panelists are going to speak in English as well as in Spanish. For the non-Spanish speakers in our audience, which also includes me, Vishwas will translate, will summarize the conversation in Spanish for our benefit. And we're really hoping the Spanish speakers can gain a lot from this conversation. So as usual, we have received your questions, which we've passed on to the panelists. And if you have more questions as the conversations happen, please use the Q&A section. We will ensure that our panelists respond to your questions there. Over to you, Vishwas. Thank you very much, Shweta, and thanks to Be Wastewise for organizing this webinar. Muchas gracias a todos y bienvenidos por el webinar sobre el manejo de estos orgánicos en América Latina. Este webinar es bilingüe, entonces ustedes pueden preguntar sus preguntas a los expertos en inglés o en español. Vamos a intentar resumir en ambos idiomas. Without wasting a lot of time, we can jump into the webinar. We have four experienced and well-known experts from the region in organic waste management today. Our first speaker for today is Jose Alejandro Martinez. Alejandro has been on the panel of Be Wastewise before talking about EPR. Alejandro, for those of you who don't know, is a circular economy expert with over two decades of international experience in waste management and circular economy. He has a master's in environmental engineering and is also pursuing his PhD. He's also a professor and he teaches at Universidad EAN. Alejandro is part of several international professional organizations. He's a member of the steering committee of Colombian Council for Sustainable Construction. And during the past two decades, he's worked on consultancies with some of the biggest companies in Colombia. He is also the director of the C2C Hub, the Cradle to Cradle project. And he was behind the first ever certification of the C2C product in Latin America in 2019. So without wasting a lot of time, Alejandro, over to you. Alejandro, nos van a introducir sobre la situación de estos orgánicos en LATAM en general. Gracias, Alejandro. Thank you, Vish. Muchas gracias, Vish. Good morning for everyone. Good afternoon. It is my apport to this very important panel. The overview about the use of organic waste in Latin America and the Caribbean. Well, it is me. Yeah, it's no problem. Thank you, Vish, for the presentation. Gracias, Vish, por la presentación que hiciste. Muchísimas gracias. Well, what's going on? ¿Qué está pasando? We know that the situation in every world is very different between some countries and other countries. Es bien diferente la situación en el mundo entre unos países y otros. Development and in developing countries. And if we see the media, the mundial, the average, we have these more or less quantities. Cuando miramos la situación media mundial, estamos observando estos datos a nivel de promedio. And when we use the numeric data around economics, okay, more or less we have this situation. The common situation is more incomes in the people, more incomes in the country, and
more waste. You know it. It's the same situation around the world. Sabemos que en la medida en que tenemos un mayor ingreso per cápita en los países, entonces también tenemos una mayor generación de residuos. Well, the 11% of the world's waste is produced in Latin America and the Caribbean. It's a number that is not the most important number, but we will talk about the change in the next years. El 11% de los residuos producidos en el mundo se producen en Latinoamérica y el Caribe. Es una situación que no se ve tan grande, pero que va a cambiar seguramente en los próximos años. 231 million tons of waste annually produced this region. ¿Ya? Estamos hablando de 231 millones de toneladas de residuos producidas anualmente por la región. Well, the situation is in the next years, all of these numbers change. ¿Ya? The urban environment, urban people, the people living in an urban environment in developing countries could be two times in the next 30 years. La cantidad de población que va a vivir en los países en vías de desarrollo en nuestras ciudades urbanas se va a incrementar al doble. Today it is estimated that more than 1 billion urban poor people in slums. Estamos hablando de más de 1,000 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza en las ciudades. Y es una cifra muy importante. It is a very, very important quantity. Well, the numbers of the urban people in Latin America change, and the increase of the numbers are very important because more or less the 83% of the total population in 2050 will be urban people in Latin America and the Caribbean. It's a similar proportion of that highly industrial development countries or in developed countries, sorry. Estamos hablando de que para el 2050 vamos a tener el 83% de la población total de Latinoamérica y el Caribe puesta en ciudades, equivalente a lo que tenemos hoy día en los países desarrollados. And then, with this situation, this number in 2016 changed to 300, more or less 400 million tons annually. In 2015, estamos hablando que para el 2050 tendremos casi 400 millones de toneladas de residuos en la región de Latinoamérica y el Caribe. And change the number per capita, the quantity per capita, less than 1 kilograms per day to 1.3 kilograms per day in 2015. Estamos hablando que también cambiará la producción per cápita de menos de un kilogramo por día a 1.3 kilogramos por día. Maybe the number is a little, maybe small, but it's not small, really. With a lot of people in the urban places, with a lot of people in all the countries in Latin America and the Caribbean, we will have a lot of more waste and more organic waste. Vamos a tener, parecen números pequeños, pero vamos a tener claramente un incremento significativo en la cantidad de residuos y de la fracción orgánica de los residuos en Latinoamérica y el Caribe. 44% of the world's waste is organic and food. But in Latin America, this number is more than 50%. Estamos hablando de que en Latinoamérica el porcentaje de residuos orgánicos y derivados de los alimentos es mayor al 52%, superior al 44% del promedio mundial. And in Latin America, we use for compost less than 1% of all this organic waste, with a potential of 52%. Anaerobic digestions are done as a control, not to create value, not to create a new value chains. Estamos hablando de que se composta en Latinoamérica menos del 1% de los residuos, con un potencial del 52%, y toda la fracción de digestiones anaeróbicas normalmente se emplean dentro de un contexto de control sanitario, no para crear valor. There are more than 120 million tons of organic waste per year in Latin America. It's a lot of more or less 330 tons per day. It's a big situation in all of these countries. Estamos hablando de más de 330,000 toneladas por día de residuos derivados orgánicos o derivados de alimentos en Latinoamérica. Es una gran cifra. In Latin America and the Caribbean, 3-4% of the food produced is lost and wasted.
food waste, representing 127 million tons per year. It's a lot of, it's a big quantity. And this phenomenon occurs throughout the entire value chain. Estamos hablando de que en Latinoamérica y el Caribe se pierde el 34% de la comida que se produce. Son cerca de 127 millones de toneladas y estas se pierden a lo largo de toda la cadena de valor, desde la producción hasta incluso el consumo. For example, in Colombia, close to 10 million tons of food are lost and wasted annually. It is the 34% of the total production. Estamos hablando que, por ejemplo, en Colombia estamos cerca de las 10 millones de toneladas de alimentos que se van perdiendo anualmente, que es equivalente al 34% de la producción. But the most important is the opportunities. We have a big problem with the desertification. More than 2 billion hectares of degraded land in the world is a big potential for the land rehabilitation and forest restoration. Estamos hablando de que la desertificación a nivel mundial es importante, más de 2.000 millones de hectáreas de suelos degradados hay en el mundo con un alto potencial de utilizar, digamos que productos derivados del aprovechamiento de residuos orgánicos. Of the total, 280 million hectares correspond to South America and the Caribbean. Estamos hablando de 180 millones de hectáreas que pertenecen, digamos que al territorio de Latinoamérica y del Caribe. Only in Colombia, there are around 2,500,000 hectares of land that must be recovered and regenerated. El tema del potencial de biofertilizantes o del uso o el aprovechamiento de residuos orgánicos para biofertilizantes, no más, por ejemplo, en Colombia, tiene un alto potencial. Another issue is the food security. We need to create food for the people. And we have a big necessity around the food security of our territories. Otro tema muy importante es el tema de la seguridad alimentaria. Y tenemos una condición en Latinoamérica y el Caribe que requiere garantizar seguridad alimentaria en nuestros territorios para nuestras personas. And we have a lot of big experience around exports and imports food. We have a value chain, and we have a lot of export and export numbers around the time, and it is very important because create the possibility to increase the value of the organic compost of the waste. Estamos hablando de que hay una tradición en Latinoamérica de importación y exportación de alimentos que genera un ambiente propicio para pensar en cadenas de valor. We are talking about the bioprocessing, about the biorefineries, not only about the compost or about the humus. We are working around the value. I talk around the circular economy as a possibility to create value using the cycles. Biorefineries from biomass, new resources, using biomass, using this biomass to create biochemicals, bioproducts, composting, all the cycle of the food for our territories. It's a great possibility, it's a big possibility, and is in this moment don't cover. We are thinking only in landfills. Estamos hablando de que la biomasa colocada en las biorefinerías puede llegar a producir bioquímicos, bioproductos, puede utilizarse para compost y puede eso producir una serie de alimentos para satisfacer nuestras necesidades en términos de alimentación y desde allí otra vez la biomasa. Estamos hablando de economía circular como la posibilidad de regenerar y cambiar el modelo que solo está pensando en rellenos sanitarios. Under this perspective, we have a lot of opportunities working with the industry, working with the people, working with the agricultural area, with the different partnerships with the local areas for create value. It is the question. The opportunity is create value from organic compounds of the waste. Thank you. And it is my data. And thank you, Vish. Thank you very much, Alejandro. That was really insightful. There's such a huge untapped potential for organic waste management in Latin America. And also, if we don't manage it well, it's going to be a huge challenge in the next years to come.
Tenemos varias preguntas para ti, sin embargo, tenemos espacio para las preguntas después. Entonces, muchas gracias, Alejandro. La siguiente, ahora vamos a hablar sobre casos específicos. Hablamos desde Perú, Colombia y Costa Rica. Entonces, para Perú tenemos Carla. Carla is an expert on solid waste management, and she works at the General Directorate of Solid Waste Management with the Ministry of Environment. So Carla is also an academician, and she works and teaches at various universities. She's a leader of the International Working Group on Integrated Solid Waste Management for Latin America and the Caribbean for JICA. And she's an expert in environmental impact assessment, environmental education, social and environmental conflicts, and geographical information systems. You're very lucky to have Carla today with us. And Carla, por favor, puedes presentar sobre Perú. Así que yo voy a compartir mi pantalla. Gracias. Bueno, agradecer, mientras queda poniendo WizWash la presentación, agradecer la invitación a este webinar por BeWaysWise. Thank you. Siguiente, por favor. Bueno, voy a presentar el caso de Perú respecto a lo que es manejo de residuos orgánicos en América Latina. Y en ese sentido, nosotros tenemos una nueva ley y reglamento de residuos sólidos publicada en el año 2006 y 2017 respectivamente. Este marco normativo establece la definición de los residuos orgánicos. Y como lo ven en la diapositiva, es considerado como residuo biodegradable o sujeto a descomposición. Puede generarse tanto en el ámbito de gestión municipal. Ahora, cuando hablamos respecto a los ámbitos, en nuestro país, dependiendo de la gestión, los residuos se clasifican en ámbitos por la autoridad competente. Por eso vemos en la tabla, gestión municipal no peligrosos y gestión no municipal, que está mayormente enfocado a lo que es peligroso, pero no necesariamente, pero está catalogado como tal. En la parte de la gestión no peligroso, que es del ámbito municipal, vemos la parte de los residuos domiciliarios, los residuos comerciales, actividades que generan residuos similares a estos, ¿no? Y también una nueva clasificación que establece el marco normativo, la nueva ley de residuos en nuestro país, en la cual además denomina y clasifica al ente rector en materia de residuos sólidos, que es el Ministerio del Ambiente de Perú. Entonces, siguiente, por favor. Pishwas. Sí, siguiente. Y ahora vamos a ver un poco la situación actual de nuestro país. Muy rápidamente, estamos generando alrededor de 21.320 toneladas por día, de los cuales vemos en los temas de composición, ¿no? Solamente el 53.5% se disponen en infraestructuras seguras, llamadas rellenos sanitarios en nuestro país. El 45% se realiza una disposición inadecuada, conociéndolo como la terminología botaderos en Perú, vertederos a nivel internacional, ¿no? Y solamente el 1% se está valorizando. Y uno de los temas importantes es lo que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. En la información, en Perú, una persona está generando aproximadamente 0,58 kilogramos de residuos. Y lo que corresponde básicamente al 57.5% de residuos orgánicos, de toda la generación en la parte domiciliaria. En el Perú se estima, o se emite, perdón, 4.482 millones de toneladas de CO2 equivalente por la disposición final de residuos sólidos municipales, siendo los residuos orgánicos los principales responsables de las emisiones de GHG. Y ahí vamos nosotros a intervenir en el marco de lo que más adelante voy a presentar. Toda esta información está difundida a través del sistema de gestión de residuos sólidos, que en el Perú se llama SIGERSOL, en la cual establece información nacional respecto a la situación del manejo de residuos. Siguiente, por favor. Y este sistema de gestión de residuos sólidos me da información respecto a lo que es la composición. Y podemos ver en la lámina que la mayor cantidad
para nuestro país en los temas de generación de residuos es justamente el componente orgánico, 58%. Y ese es uno de los puntos importantes en los cuales estamos entrando a tallar respecto a lo que vamos a presentar a continuación. ¿Qué está promoviendo el Estado? Siguiente, por favor. Siguiente. A través de el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, ¿no? Está haciendo una reforma del presupuesto público, donde está estructurando y gestionando, bajo la lógica del presupuesto por resultado, una estrategia que vincula los recursos, o sea, los recursos que da el Estado a los gobiernos locales, hacia los resultados medibles a favor de la ciudadanía o a favor de la población, a través de programas presupuestales, a través de evaluación y uno de los aspectos importantes que lo vemos en la parte superior, los incentivos presupuestarios, ¿no? Siguiente. Entonces, estos incentivos que se aprobaron y se crearon en nuestro país en el año 2009 a través de la ley 29.332, es una herramienta de incentivos presupuestarios diseñada en el marco del presupuesto por resultado a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y cuál es su finalidad, ¿no? La finalidad es de promover la mejora de la calidad de los servicios públicos provistos por los gobiernos locales, que son municipios en nuestro país a nivel nacional. Este programa de incentivos, su esquema, ¿no? Es monetario y no monetario. ¿Qué significa esto? Monetario. Respecto a que el Estado transfiere recursos adicionales al presupuesto público de cada gobierno local o municipio por el cumplimiento de metas específicas. Y además también transfiere recursos, o sea, estamos hablando de presupuesto, por bonos adicionales por haber cumplido una totalidad de metas en la cual intervienen muchos ministerios. Uno de ellos es el Ministerio del Ambiente, que es la meta justamente de gestión integral de residuos sólidos, que vamos a hablar más adelante. Y la otra parte es los incentivos, no, antes, por favor, los incentivos no monetarios, a través de la elaboración de un ranking de las mejores municipalidades y hay un reconocimiento público. A eso se le denomina incentivo no monetario. Entonces, en síntesis, el Estado premia a los gobiernos locales a través de la transferencia de recursos por cumplimiento de metas específicas. Siguiente, por favor. ¿Y qué hace, siguiente, el Ministerio del Ambiente, MINAM, ¿no? Tenemos una nueva ley que se sostiene a través de tres pilares muy importantes: reducir los residuos como primera prioridad, la eficiencia en el uso de los materiales y los residuos vistos como recursos y no como una amenaza. Y en ese sentido, lo que hace el ente rector en materia de residuos sólidos, que es el Ministerio del Ambiente, promueve la gestión integral de residuos sólidos. Y en esto establece justamente en su rol de rectoría, ¿no? Oportunidades económicas asociadas a cadenas de valor. Además, tiene un programa nacional Juega Limpio al Perú, ¿no? Que es una campaña que fomenta la participación activa de todos los peruanos, de todos los ciudadanos, en mejorar la gestión de residuos sólidos. Y el objetivo es que nuestro país sea un país más competitivo, ¿no? Y una de, de los lemas importantes o el reto que establece el Ministerio del Ambiente justamente es no ensuciar más nuestro país. Entonces, aprender que poner los residuos en su lugar es algo correcto, pero también aprender a pagar por la gestión y manejo de residuos sólidos, que eso es lo que estamos haciendo, y también el tema del fortalecimiento y asistencia técnica a los gobiernos locales. En el marco de eso, siguiente, por favor. ¿Sí? Ajá. Está promoviendo un gran enfoque de gestión y manejo de residuos sólidos, donde más entre el enfoque de valorización y menos residuos que vayan a las infraestructuras de disposición final, que en nuestro país se conoce como rellenos sanitarios. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, desde el año 2011, este es nuestro país, y le puedes dar un clic para que se active, dos clics,
Ajá. Los colorcitos. Dos clics, por favor. Ajá. Ok. Y entonces viene implementando desde el año 2011 un programa nacional de segregación, ¿no? El cual ahora, y vamos a ver más adelante, se ha hecho ya y se ha extendido de manera obligatoria. No era un tema opcional. Inició con un proceso del Estado a través de estos incentivos monetarios. El día de hoy se hace obligatorio en el marco del contexto de la pandemia, de la COVID-19. Entonces, el Ministerio del Ambiente viene implementando desde el año 2011 un programa nacional de segregación en fuente y recolección selectiva en viviendas urbanas a nivel nacional. ¿Y la finalidad cuál es? Reducir la cantidad y peligrosidad de estos residuos dispuestos inadecuadamente en el ambiente, en lo que nosotros conocemos como botaderos. Pero además, impulsando una cadena formal del reciclaje, generando un incremento de la conciencia ambiental de la ciudadanía, incorporando a los recicladores y tratando de formalizarlos en esta cadena del programa de segregación. Y a la fecha estamos trabajando en todo el país, distribuido en las 25 regiones de nuestro país, como pueden ver en el mapa. Siguiente. Uno de los temas... Perdón, tenemos que resumir en 2-3 minutos. Ok. Ok. Ah, pensé que ibas a resumir tú. Entonces, el reto de las municipalidades, y esto es lo que establece el marco normativo, justamente es implementar obligatoriamente programas de segregación. Esto trae acotación justamente lo que señalé, el marco que se ha modificado, el marco legal respecto a la COVID-19. Y la recolección selectiva de residuos debe ser realizada por los gobiernos locales o empresas operadoras que realizan esta labor, que son empresas privadas para tal fin. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Y entonces el MINAM, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, y en el marco justamente de este programa de incentivos, lo que quiere es implementar un sistema de gestión integral de residuos, priorizando la valorización de los residuos sólidos. Siguiente, por favor. ¿Y cuál es el objetivo? ¿No? Aquí, como lo ven, que en todo este año 2021, porque estos son metas anuales, ¿no?, al julio del 2021 se haga un reporte de la cantidad mensual de toneladas de residuos sólidos orgánicos municipales que ingresan al proceso de valorización. Y en diciembre, el reporte anual. Para ello hay un proceso de asistencia técnica por parte del Ministerio del Ambiente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las condiciones? Tener una planta de valorización, siguiente, de residuos sólidos orgánicos, ¿no? Que tengan estas características, como ven en la pantalla, siguiente también, ¿no? Y esto, para ello, se hace un proceso de asistencia técnica. Además, siguiente. Siguiente, Wishwash. Ajá. Hay características de la planta de valorización, ¿no? Anterior para terminar, sí. Anterior, por favor. Ah, ok. Características de la planta de valorización. Las medidas, los rangos, cómo deben ser las condiciones de estas plantas de valorización. Siguiente. Siguiente. Y lo que se quiere es ese enfoque, ¿no? El reporte mensual de toneladas de residuos orgánicos a nivel de las... Siguiente. Sí. En resumen, valorizar los orgánicos. El primero enfocado a lo que es la planificación de la valorización de residuos sólidos registro y entronamiento de las viviendas participan en la ciudadanía
sin correctiva estos residuos adicionales que debe entregarse al Ministerio del Ambiente. Siguiente, y para consideraciones finales, por favor. Siguiente, Biswash. Sí, Carla. Siguiente. Ah, sí. Entonces, estos criterios técnicos para la implementación de plantas piloto, porque van a ser plantas piloto de valorización, lo que el ministerio está formulando por los procesos de, ¿no? Y esto se de un aplicativo que el Ministerio del Ambiente está disponiendo para todos los gobiernos locales, que debe ser de acceso permanente, siempre, todos los meses deben reportar. Y para ello hay un proceso muy importante, que tenemos un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, ¿no? Pero que es totalmente autónomo, que supervisa justamente estas acciones, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Y eso sería todo, Wishwash, por parte del caso de Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Muy buena la presentación y súper interesante los datos, especialmente para ver cómo el generación por cápita es menos que mostró Alejandro como promedio. Sin embargo, el valorización de residuos también es muy poco, pero la política que tú acabo de nos explicaste parece muy interesante, y tenemos muchas preguntas sobre esto y cómo funcionan los sistemas y cómo podemos mejorar la situación. Sin embargo, vamos a volver a las preguntas después. Muchas gracias. Y now we head to Colombia. Iván Sánchez, the CEO of Why Not Circular, will actually take us through the situation of organic waste management in Colombia. Iván is an industrial designer. He's an urban cyclist and a circular economy expert. He works as a consultant with several agencies, including GIZ, National Police of Colombia, Comestibles Ricos, Embassy of Netherlands, and he's the founder and CEO of Why Not Latam. Iván is also an academician. He teaches at several universities in Colombia, including the Los Andes and La Salle, and he's an international trainer in circular economy. We are very happy to have you, Iván. Please take us through the experience of Colombia in organic waste management. I'm so glad to be here, Wish. Thank you for the invitation. I'm going to do my presentation in Spanish, but I'm sure that you can summarize all that I'm talking about. Buenos días a todos. Mi nombre es Iván Sánchez. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver todos en conjunto algunos datos que tengo acerca de lo que está pasando alrededor del residuo orgánico en Colombia. Arranco por este slide y siento que es un poco la visión que tenemos desde WhyNot. WhyNot es una consultora en economía circular y valor compartido. Nos especializamos en formulación y gestión de proyectos alrededor de la circularidad. Para nosotros esto es una oportunidad. Lo que ven en pantalla es un ejercicio que se hace en Grecia. A través del cardo se genera un material laminado que nos permite hacer sillas, hacer mobiliario. Eso nos lleva a empezar a entender que el residuo orgánico no solamente se está trabajando en forma de aprovechamiento a nivel de compostaje, sino que también genera muchas oportunidades a raíz de biomateriales. Y siento que toda Latinoamérica tiene la misma capacidad a través del desarrollo de su inventario disponible. Para empezar, creo que esta frase de Máximo Bottura en un documental que se llama Wasted es muy importante. No necesitamos producir más, necesitamos es pensar distinto. Y sobre esto empezamos a hacer, digamos, un paneo sobre lo que pasa aquí en Colombia con el tema de gestión de residuos orgánicos. En Colombia producimos 12 millones de toneladas anuales de residuos, de los cuales 7 millones son orgánicos. Solamente, digamos, como un 30-25% se está aprovechando, y estamos hablando que eso podría generar 3 millones de toneladas al año de compost, evaluado en 600 mil millones de pesos colombianos, con un valor de mercado totalmente interesante. Estamos hablando que si esto se implementara a nivel masivo, podríamos tener una unidad de negocio totalmente increíble y podríamos de hecho transferir conocimiento a otras áreas de la región. En Colombia empezó desde este año de hecho a regir
esta resolución, la 2184, que lo que busca es una separación en fuente a través de tres colores, el blanco, el negro y el verde siendo la parte orgánica, teniendo como en cuenta todo ese paneo de aprovechamiento que se puede hacer con los residuos desde casa, o sencillamente los residuos que se generan a nivel industrial, hoteles, restaurantes, etc. En Bogotá estamos con un piloto, la UAES, que es la Unidad de Especializada de Servicios Públicos de Bogotá, empezó a hacer un piloto desde este mes con 500 apartamentos de un conjunto residencial, teniendo como una descentralización, llamémoslo así, del el aprovechamiento del residuo orgánico. Lo que generaron ellos fue una sensibilización con la comunidad, estamos hablando más o menos de unas 2.000, 3.000 personas, generaron unos horarios de recolección, equiparon a la gente con canecas verdes, están haciendo dentro de la misma, bueno, una localidad anexa a la de Suba, que se llama así, digamos, aquí en Colombia localidad, están aprovechando, digamos, haciendo todo el aprovechamiento del material que sale de estos, de este condominio, y de hecho, para mayo, están planeando ya hacer un nuevo piloto en un conjunto residencial también, en Belmira, que es otro de los barrios de aquí de Bogotá. Este es uno de los pilotos que ya empieza, digamos, a hacerse, porque ya se empieza a evidenciar la capacidad que tiene el aprovechamiento de material orgánico dentro de la ciudad. La CRA, que es la entidad que, digamos, regula todo este tema, justo tiene, digamos, sobre su mesa la capacidad de empezar a mirar cuál sería el tema de rutas selectivas, además del valor que se le podría dar a esto en temas de servicio público de aseo. Yo creo que todos conocemos a este tipo, Rigoberto Urán, es ciclista colombiano. Él lo que se convirtió fue en un referente para un pueblo, un municipio más bien lo llamaría, aquí en Colombia, que se llama Urrao, que queda en la parte de Antioquia, en la parte de arriba de Colombia, sobre la costa, llamémoslo así. Y Urrao tuvo desde el 2017 una firme intención de hacer un aprovechamiento de todo su material orgánico, implementando una estrategia de basura cero. No solamente, digamos, que se implementó en tema orgánico, sino que también se hizo un aprovechamiento de todo el tema de aprovechables, bueno, plástico, metal, etc. Y lo que está haciendo Rao en este momento son unas pilas de compostaje totalmente interesantes de una empresa que se llama Airgreen, y Airgreen lo que hace aquí en Colombia es justo trabajo de compostaje a través de pilas de aireación o sencillamente sistemas para la casa. Se generó una planta de compostaje que costó 700 millones de pesos colombianos, bajó obviamente casi a la mitad el tema del impacto en rellenos sanitarios, si no es más de la mitad, y lo más interesante de esto es que se logró producir y comercializar el compost que está saliendo de Urrao a través de una certificación que aquí se llama el ICA. Y con eso lo que está generando el municipio es una atracción alrededor del manejo y aprovechamiento de sus residuos para empezar a explorar nuevas oportunidades de negocio. Por otro lado, y en Cundinamarca, que es otro de los departamentos que tenemos aquí en Colombia, está Cajicá. Y Cajicá se convierte en un modelo, de hecho destacado por la ONU, como de los mejores lugares en el mundo de aprovechamiento y gestión de residuos como tal. Ellos lo que plantearon fue una ruta selectiva, estábamos hablando de solamente una flota de camiones que pasa por el municipio para recoger el material orgánico. Estamos hablando que el PEGIRES, que es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se empezó a trabajar de una forma distinta, se empezó a concebir desde otros patrones. El aprovechamiento en Colombia es del 17% a nivel general, en Cajicá ya se está hablando de un 30%. Esto significa que se empoderó a los ciudadanos, a la ciudadanía como tal, se les equipó de canecas verdes, se les dio unos horarios de recolección, la técnica, digamos, es a través de un bokashi, que es sencillamente una lasaña en casa, material seco con material orgánico que sale usualmente de residuo de la cocina, y se empieza, digamos, a acelerar un poco el proceso desde casa para que después, cuando el camión pase, sencillamente se lleve a la planta de compostaje que la opera Ibicol, que es una de las composteras industriales más grandes en Colombia, y estamos hablando de una recuperación de 350 toneladas de orgánicos mes. Esto le ha dado a Cajicá una atracción bastante interesante para convertirse en un modelo a nivel mundial, y obviamente empieza a generarse un modelo para que se pueda replicar en toda Colombia. Ya que estamos hablando, digamos, de tres ejemplos colombianos, empezamos a hablar de qué tenemos. Tenemos compostaje industrial a través de tres empresas, Ibicol, IIA y Control Ambiental. Cada una, digamos, específicamente haciendo algún tipo de producción distinta. Ibicol es la que trabaja con Cajicá, Control Ambiental, digamos, es la que está haciendo, para un caso puntual, el tema de compostaje de los billetes del Banco de la República, y ya trabaja con las plazas de mercado de Bogotá a través de un programa que se tiene con una subdirección de la alcaldía que se llama el IPES,
que es la que maneja todas las plazas de mercado, ellos ya generaron un convenio para que con una ruta selectiva puedan recoger estos residuos orgánicos y se puedan aprovechar de una forma en compostaje. Pasamos de lo industrial y empezamos a ver el mixto. Empezamos a ver el caso de Evergreen. Evergreen es la empresa que les estaba diciendo que implementó el sistema Nurrao. Y Evergreen trabaja de dos formas. Trabaja en compostaje de municipios, que de hecho ya ha implementado más de 2,000 sistemas, no solamente aquí en Colombia, sino también en algunos lugares de Latinoamérica. Pero tiene algo muy bonito, que es el tema de formación, el tema de capacitación a la ciudadanía. Y dentro de su sede en Medellín, habilitó unos espacios para que la gente pudiera retornar sus residuos orgánicos desde la casa. Estamos hablando de 100 familias al día, estamos hablando de 250 kilos más o menos al día que se está retornando y se está haciendo una óptima optimización o un aprovechamiento más bien de estos residuos orgánicos. Está generando 15 empleos directos, está generando 16 toneladas de compostaje al día, estamos hablando de 40 toneladas de residuos orgánicos, y obviamente se está hablando de un sistema de patentes muy interesante, con todo el desarrollo de las cositas verdes que ven ahí, que son los compostadores, que bueno, ya llevan más de 20 años, digamos, trabajando en Colombia. Yo creería que son de los padres del compostaje aquí, y están generando muy buenos resultados alrededor de esto. La integración de la ciudadanía, clave para hacerlo. Y a nivel de hogar, tenemos dos soluciones. Hablo mucho de Bogotá, que es, digamos, como lo que más conozco. Y tenemos Bioambientar, que es una empresa basada en biotecnología, que trabaja con un producto que le llaman los magníficos de la montaña. Y estos productos es sencillamente una selección de microorganismos que aceleran la degradación del material orgánico. Y en 10 días a 15 días ya tienes compost, como el que pueden ver ahí con su logo, que puede ser usado en jardinería, que puede ser usado en distintos sectores, y que de hecho garantiza un aprovechamiento de los residuos orgánicos en la misma casa. Ellos trabajan con Fede Palma y tienen también otro tema de sistemas mucho más grandes. También tenemos Más Compost Menos Basura, es un programa supremamente bonito que nace en la ciudad de Bogotá hace 2 años, y Más Compost Menos Basura está recogiendo 52 toneladas al mes. Ellos lo que están haciendo es generando un programa de retorno de los residuos orgánicos en casa, dan un baldecito como los que pueden ver en todo el sistema de compostaje que les he mostrado. Usted muy juicioso como ciudadano mete los residuos ahí, ellos después pasan en estas motitos que ven ahí en una de las imágenes y hacen el aprovechamiento en una de las pilas de compostaje con una aliada. Viene otra acción que ya digamos no es tanto solución de hogar, sino es más comunitaria, que se llama una paca digestora Silva. Esto es un invento de un señor, de apellido Silva, que se ve mucho en los parques de Bogotá. La gente, los mismos ciudadanos se juntan, llevan sus residuos orgánicos a los parques, se generan estos cajones que ven ahí, que son unas pacas biodigestoras, y lo que se busca es que la gente pueda meter sus residuos ahí para hacer un aprovechamiento luego de todo lo que se hace. Es una acción colectiva, junta a la comunidad, se da un resultado y lo que se genera es naturación. Teniendo en cuenta esto, lo que tenemos es una oportunidad gigante para hablar del tema de residuos orgánicos, no solamente a nivel, digamos, de lo que está pasando, sino cuáles son las oportunidades que tendríamos también en biomateriales. Y para este tema necesitamos saber de qué están hechas las cosas para tener un aprovechamiento. Ahí es cuando hablamos del inventario disponible, que nos permite de verdad empezar a implementar principios de economía circular como la simbiosis industrial para entender el residuo mío, cómo le pueden servir a otra industria y cómo de ahí se pueden generar muchísimos materiales o biomateriales que son muy importantes a nivel LATAM. Estoy hablando de mucho de lo que tenemos en Latinoamérica. Quiero que vean esto.
Lo que acabamos de ver es un ejercicio que sencillamente me empieza a hablar de food waste y cómo se puede aprovechar. Esta ley sale hace 2 años en Colombia, 1990, habla de food waste, de pérdida y desperdicio de alimentos para empezar a tener un control y un seguimiento alrededor de lo que está pasando en nuestro territorio y cómo podemos encontrar oportunidades, no solamente de alimentación de población, sino también este tipo de biomateriales. El biodiseño es básico acá. Les voy a mostrar muy rápidamente 3 ejemplos. Kilimanjaro es una chaqueta hecha con granos de café, lo hace Coalf en España. Estamos hablando que el residuo orgánico se empieza a convertir en un insumo para una industria. Estamos hablando de comercio y estamos hablando de negocios circulares. Yoyos, muchos de los eventos a los que asistimos nos llenan de cosas. Esta gente en China lo que cogió fue la cáscara y el corazón de la manzana para convertir eso en un utilitario. En este caso, un yoyo que se puede biodegradar y compostar. Y Q-Milk, que es un ejemplo alemán, que sencillamente coge la caseína de la leche y lo convierte en un textil para futura biodegradación. Me voy con esto. No hay guerras con barrigas llenas. Siento que todo el tema de tener no solamente una gestión adecuada de residuos orgánicos, sino también asegurar que todo esto que nos comentaba Alejandro también, de la producción de alimentos y la producción, de hecho, de material orgánico, nos puede funcionar a nivel Latinoamérica para hilar nuevas historias y generar nuevos negocios. Queda el cuento que todos creemos. Por favor, piénsese cuál es la ciudad que quiere ver, cuál es el mundo que quiere ver, y pues nos veremos próximamente. Mil gracias por la invitación. Espero que hayan quedado muchas dudas, que es lo que venimos aquí un poco a poner sobre la mesa. Y más adelante podríamos hablar de todo lo que viene en tema de residuos orgánicos. Mil gracias. Muchas gracias, Iván. Thank you very much, Iván, for that wonderful presentation. It's very interesting to see the separate collection that is being implemented in Colombia for organic waste, and also to understand so many successful case studies with community waste management, municipal waste management, and also decentralized systems. Being in Bogota, I've participated in some of these, and it's very interesting. We have a lot of questions for you, but we'll come back to it later. Ahora, vamos a seguirnos a la siguiente presentación. Es de Dr. Ronald de Costa Rica. Dr. Ronald holds a PhD in Environmental and Industrial Biotechnology from the Technical University of Berlin in 1991. He has over 40 years of experience in teaching and research. He is an honorary professor at University of Costa Rica right now. He's been involved in several integrated solid waste management projects, and especially one of his successful case studies in the municipality of Jimenez, which has implemented integrated solid waste management concept that was developed by him and his team, which has been a very successful case study for Costa Rica. So Dr. Ronald will present us about will tell us about the situation in Costa Rica. Bienvenidos, Dr. Ronald. Yo voy a presentar tu presentación. Doctor Ronald, creo que estás en mute. Ok. Ahora sí. Sí. Muy bien. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Mi aporte será más que todo brindar algunos elementos a la reflexión sobre el entorno sociopolítico que nos envuelve a los técnicos cuando tratamos de impulsar sistemas muy racionales desde todo punto de vista económico, ecológico, de prácticas que han sido casi que ancestrales y que desgraciadamente las hemos abandonado. Es inexplicable a raíz de, y Alejandro lo ilustró muy bien, ¿verdad? A raíz de los problemas que tenemos de certificación de infertilidad de suelos, que nosotros no produzcamos masivamente desde hace muchos años el compost. Voy a hacer un viaje histórico muy breve, debido al poco tiempo, para resaltar o para motivar más a esta reflexión. Es inimaginable cómo, por ejemplo, en Costa Rica se
estableció una ley en 1949, es decir, hace 72 años, en donde se obliga a las municipalidades a elaborar abono orgánico con los desechos biodegradables. Y más sorprendente es que esa ley está reglamentada y ahí se establece que debe haber una, lo que hoy llamaríamos microempresa comunal, mancomunada con la municipalidad. 1949. Nunca se puso esa ley en ejecución. En 1973 se construye el primer relleno sanitario técnicamente manejado para servir a los municipios del gran área metropolitana. Sin embargo, en 1991, como vamos a ver luego, este relleno sanitario colapsa. Esto fue a raíz de la Ley General de Salud que se emitió en 1973, que contenía 6 artículos en los cuales se promulgaba la ley sobre cómo hacer la gestión de los desechos sólidos en forma económicamente sostenible. Obligaba a los usuarios a pagar por el servicio municipal de recolección y disposición, pero además establecía que los desechos aprovechables deberían de recolectarse en forma separada. 1973. Nunca se hizo ejecutar esa ley. En el año 2010, y gracias a la presión de ONGs ambientalistas y de la participación de la, en aquel tiempo, la GTZ, muy interesada en vender sus equipos de clasificación de desechos, impulsaron la ley de gestión integral de residuos. Ahí se establecen cosas muchísimo más explícitas en cuanto a la clasificación desde la fuente, los programas de gestión integral de cada municipalidad. Además, se impulsó la creación de las oficinas de gestión ambiental en todos los municipios, los cuales en este momento casi todos cuentan con una oficina de estas. Bien, en la próxima diapositiva, 3 hitos, por decir así, históricos, ¿verdad? Como decía anteriormente, en 1973, la inauguración del relleno sanitario de Río Azul, técnicamente manejado, pero que colapsa económica y consecuentemente, técnicamente, en el año de 1991. Este colapso, yo diría que fue, en mis ojos, en mi percepción, fue un colapso provocado. Y para abrirle las puertas a la empresa privada para que manejara los rellenos sanitarios y también manejara en gran parte la recolección de los desechos, aludiendo que las municipalidades eran ineficientes. En el año 2006, en un pequeñísimo municipio, arranca un alcalde con un programa de gestión ecológica de los desechos, establece la recolección semanal de los 3 tipos de desechos, lunes y viernes los desechos biodegradables en una mitad del camión y en la otra mitad del camión se recolectan los desechos no aprovechables destinados a un relleno sanitario, y los días miércoles se procede a la recolección de los desechos reciclables. En la siguiente diapositiva,
Los hechos más sobresalientes en estos últimos años fue el año antepasado, que se realizó el primer Congreso Nacional de Compostaje Municipal y Comunitario, organizado por el Instituto Nacional de Aprendizaje, a través de una instancia que se dedica a promover la agricultura orgánica y desde luego la elaboración de compost. En marzo de este año se lanzó el Plan Nacional de Compostaje en el marco del Plan Nacional de Descarbonización por parte del gobierno central, a través sobre todo de los ministerios de Energía y Telecomunicaciones y Medio Ambiente y el Ministerio de Salud, y luego una serie de instituciones que van a colaborar en que prácticamente a que se ejecute la ley de 1949. En la siguiente diapositiva, la situación a muy grosso modo, tenemos que de 82 municipios, tan solo unos 5 cumplen con la ley de gestión integral y elaboración de compost, y lo que esto significa en toda la población es tan solo un 2%, lo cual es pues muy poco. En la siguiente diapositiva, mi visión para explicar esta situación es que la deficiente gestión municipal de los desechos sólidos trae como consecuencia la persistencia del modelo de los rellenos sanitarios, de los botaderos urbanos y la ausencia de programas educativos eficaces. ¿A qué se debe que haya una deficiente gestión municipal? Hay varias causas. Entre las principales, yo diría que es que la ciudadanía no aplica criterio de racionalidad para escoger a sus representantes políticos, y así llegan a los consejos municipales personas carentes de una visión, tanto ecológica como económica, como de futuro. No existe una fiscalización eficaz del cumplimiento de las leyes. Hay carencia de un ente especializado que se dedique únicamente a la supervisión, asesoría y desarrollo tecnológico en manejo de desechos. Esto fue propuesto en el primer Plan Nacional de Manejo de Desechos en 1991 y que no se ha logrado concretar. El hecho de que la rectoría del manejo de desechos sólidos se encuentre en ministerios politiza mucho un tema que es principalmente de carácter tecnológico, donde las decisiones deben ser técnicas y no políticas. Y la influencia de los intereses corporativos de las empresas, ya sean para rellenos sanitarios o que lo que se está introduciendo actualmente, que es la combustión química, está interviniendo mucho en la toma de decisión de las municipalidades. En la siguiente. No hay más, ¿verdad? ¿Wishers? Hay este último. Ok. Quería detenerme un poquito en la experiencia del Cantón de Jiménez, que como dije, inició en el año 2006, prácticamente por la iniciativa del alcalde de ese entonces, y que gracias a la gran visión de la persona que lo sucedió, que es una alcaldesa, se ha logrado mantener este proyecto. Como les decía, los vecinos clasifican sus desechos en tres categorías, y lo que el valor de este proyecto es que ha demostrado que la voluntad política, cuando hay voluntad política, otros obstáculos son superables, sobre todo el obstáculo económico. No había presupuesto
en el cantón de Jiménez, la municipalidad de Jiménez no tenía prácticamente que un 5 para dedicarle a este proyecto. Sin embargo, el alcalde comenzó a gestionar y hacer, convirtió el matadero en el centro de clasificación, hizo un convenio con un colegio que tiene una finca muy grande de café y caña, le prestaron tan solo 500 metros cuadrados, ahí se construyó la planta de compostaje. Como les digo, sin un 5. Y luego, la otra gran demostración que había sido siempre la objeción de los rellenistas, que era nadie va a aprender a clasificar. Y en el cantón de Jiménez se demostró que con una educación empática, adecuada a la idiosincrasia de los vecinos, se logró en tan solo 3 meses que los vecinos adquirieran el hábito de clasificar los desechos en 3 categorías. E inclusive hicimos un plan piloto en donde demostramos que en 7 semanas logramos que las personas clasificaran los desechos reciclables con tanta limpieza que el indicador de que estaba limpio era preguntarle a las personas, ¿usted depositaría estos desechos en la mesa del comedor de su casa? Y si nos contestaban que no, pues entonces no se lo entregue a la municipalidad, porque otras personas van a hacer eso para terminar de clasificar los desechos. Y en 7 semanas logramos que la gente clasificara con ese grado de higiene. No sé si hay otra, me parece que esa es la última. No, esta era la última. No sé cómo estoy con el tiempo, Meshwas. Ya estamos más del tiempo. Ok, entonces. Bueno, muchas gracias. Y en el tiempo de preguntas podemos ahondar. Sí, no, muchas gracias, Dr. Donald. Thank you very much for that amazing presentation. It's very interesting to know how the first law in Costa Rica was in 1949. And fast forward to today, we are still at less than 2% of municipalities somehow complying with the legislations. So, yeah, tenemos muchas preguntas para ti. Sin embargo, ahora tomamos algunas preguntas que tenemos aquí. Entonces, primera pregunta tenemos para Alejandro. Alejandro, ¿are you there? Yeah. Alejandro, so we have a question. Basically, you spoke about Latin America in general. It looks like, you know, politically speaking, there are a lot of advances in terms of policies across the countries. But what do you think is the major challenge why there has not been a significant transformation of organic waste management systems? Well, first in Spanish. Siento que el principal reto es cambiar la visión, es poder observar que ya tenemos que evolucionar desde un concepto de disposición final de residuos, un concepto sanitario, a un concepto de recurso en el cual claramente debemos tomar esos recursos y llevarlos dentro de nuestros procesos productivos a sacarles el mayor provecho respetando los demás compartimentos, o sea, el principio de economía circular. I think that is the most important the evolution of the vision from the sanitary situation to the circular economy situation to the approach to the resources. Organic waste is a very valuable resource. And we need to change the vision of the municipalities, of the policy of the states around how I do with the solid waste. Go to the landfill. No, it's a resource. You need to put create mechanisms, create equipment, create process for the use, for the approach, to create value, because in Latin America we need
a lot of value, social value, environmental value, and economic value. True. I completely agree. Thank you, Alejandro. Ahora, Carla, tenemos dos preguntas para ti. Uno es el, ¿cómo es el tema de separación de la fuente? ¿Y qué debemos hacer o qué está haciendo Perú para mejorar este porcentaje de separación de residuos en la fuente? Y segundo es si hay proyectos de biogás o aprovechamiento energético a partir de restos orgánicos en Perú. Gracias, Wilfred, y gracias por las preguntas. El programa de segregación en fuente, como lo había explicado el año 2011, que se está implementando, esto está un poco amarrado, por así decirlo, positivamente, con el tema de esta medida del programa de incentivos. Entonces, se ha utilizado esta plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas, y en el marco de ello, al inicio fue así, los gobiernos locales vienen implementando los programas de segregación por motivados más por el tema del recurso que van a recibir que por un tema ambiental. Y esa plataforma, o sea, esa manera ha fortalecido en estos momentos a que este programa haya crecido, ¿no? Al inicio. Ahora, obviamente, siempre hay un recurso de por medio que cualquier gobierno local lo quiere interiorizar dentro de su presupuesto. ¿Quién no va a querer recursos adicionales? Pero siempre hay un enfoque ambiental. El programa ha ido creciendo progresivamente porque ya no es un piloto y por lo tanto las viviendas participantes y que ahora no solamente ya son viviendas, y por eso que una de las preguntas y aprovechando el tema fue justamente por qué el GPC de Perú es bajo. Pero no era el GPC nacional respecto a la parte de GPC Perú, porque el GPC Perú es más de un kilo, sino el tema del 0.58, entonces en base a viviendas nada más. Entonces este programa nacional que viene impulsando desde el año 2011 ha venido ya creciendo progresivamente a través de este proceso de incentivos. Y de, por el otro lado, Perú como tal, en el marco de la modificatoria del marco normativo, lo que está impulsando esta reforma es los sólidos en todo el Perú y dándole el estatus al servicio público como limpieza pública. Entonces, además está simplificando los trámites para las inversiones, ha creado un Fondo Nacional de Inversión en Materia de Residuos Sólidos, viene impulsando, y es uno de los temas importantes en el marco del contexto de la pandemia, que está siendo obligatorio la segregación en fuente en todo el Perú. Falta reglamentar, solamente nos falta muy poco, que está el Ministerio del Ambiente trabajando fuertemente para este año reglamentar y que se haga extensivo a todo el Perú la segregación, que antes con el programa de segregación era voluntaria, ahora no, ahora va a ser obligatorio. Y no solamente a viviendas, empresas, actividades productivas. Carla, creo que no te escuchamos muy bien. Carla, creo que no te escuchamos muy bien. ¿Me escuchas? Sí, es entrecortando. Si quieres, puedes responder, puedes responder aquí en el chat también. Perfecto. Gracias. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, Carla. Sí. Bueno, resumiendo, porque había hablado sobre el programa de segregación. Esto está impulsado por este programa de incentivos, que ya lo he explicado, que así nació, pero ahora con este tema del contexto de pandemia se hace obligatorio para todo el Perú y estamos esperando la reglamentación de esta modificatoria. Una vez que se reglamente, que el Ministerio del Ambiente está trabajando fuertemente para que eso sea así, todos los ciudadanos y todas las actividades productivas
tienen que segregar obligatoriamente. Ese es un cambio sustancial en nuestro país para implementar este Programa Nacional de Segregación en Fuente. Súper. Muchas gracias, Carla. Iván, tenemos preguntas para ti sobre Colombia. Hay muchos casos de éxitos que tú nos mostraste, es muy interesante. Pero la pregunta es, por ejemplo, el sector informal es muy importante en Colombia, especialmente en temas de reciclables. Queremos preguntar si también están involucrados en restos orgánicos. Just to put this in English, the question is basically if the informal sector, which is very active in Colombia, is also involved in a separate collection of organic waste and its treatment in Colombia. Seguro. La intención del gobierno es empezar a involucrar todos los sectores. Digamos que se arranca por el tema de sector formal para regular de una mejor forma y desde la misma industria poder empezar como a controlar el flujo de aquellos residuos que puedan empezar a salir. Obviamente, y siendo un país como cualquiera de Latinoamérica, tenemos una actividad informal bastante alta, en donde hay que generar yo creo que más que capacitación, como capacidades, para que las personas puedan entender de qué se trata todo esto. Hay un programa, de hecho, de formación, pero digamos que está del 100%, 10% desarrollado. Lo que se busca primero es controlar el sector formal, llamémoslo de esa forma, darle más bien herramientas, no quiero usar la palabra controlar, sino darle herramientas para que de esa manera el rebote que llegaría a todo el tema de informalidad pueda ser un poco más ajustado y se pueda integrar, porque pues obviamente los indicadores son altos. Eso es, digamos, lo que se está haciendo en Colombia. Hay personas, de hecho, que por propia autoría generan unos programas muy interesantes, que de hecho es lo mismo que está pasando con esas pacas que les mostré de gestora Silva, que sencillamente me voy a poner de acuerdo con mi vecino y lo hago. Y hay gente que ya lo está haciendo, digamos, en sector informal. Entonces son pequeños pop-ups, llamémoslo así, que van saliendo, pero que creo que a través del gran ejemplo puede que se anclen a una mejor gestión de todo esto que se llama gestión integral de residuos. Gracias. Muchas gracias, Juan. Iván, perdón. Y una última pregunta para el Dr. Donald. Tú nos mencionaste sobre el caso de Jiménez. Muy interesante el proyecto de Jiménez, pero hay otros municipios en Costa Rica que están haciendo, o que tienen modelos similares, o todavía no. Son muy pocos. Conozco por lo menos el de dos municipalidades más que tienen recolección regular de desechos biodegradables. Otros tienen proyectos pequeños, pero para materiales reciclables. Pero sí, yo estimo, de los que yo conozco, son cinco los que tienen un programa muy similar al de Jiménez, y es como establece la ley. Es muy sorprendente, a mí me sorprende mucho que un país cuya economía se base en el turismo no haya sido más decidido desde la parte política para implementar estos sistemas, porque como dije en la presentación, la decisión política es trascendental, es trascendental. Y desgraciadamente, para los políticos, muchas veces ellos piensan que son programas de muy largo plazo. Y generalmente al político no le interesan los programas de largo plazo, le interesan construir la calle, construir el puente, hacer un pequeño edificio, algo que se haga dentro en 2 años, 3 años. Pero también demostramos que no es de tan largo plazo, que si hacemos las cosas bien, la gente, si se le explica bien, la gente adopta el hábito muy rápidamente. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos para participar, a los panelistas y las personas que están aquí. Ya estamos corto de tiempo, entonces tenemos que terminar, pero el video de este webinar va a estar disponible en la página de BBSTwice en 2 semanas y también pueden ver el mismo link de Zoom este video. Y muchas gracias a BBSTwice, thanks Shweta and BBSTwice for organizing this webinar. We had a very good insight into what organic waste management situation is in Latin America. And thanks for all the examples from LATAM, Colombia, Peru, and Costa Rica. We hope we have answered some of your questions. But then, as I mentioned, the video will be available on the website, on the BBSTwice website in about 2 weeks. Until then, you can access it in the Zoom link itself. Thanks, Shweta. Over to you. Thank you, Vishwas. Thank you to all the panelists for taking the time out today. Though, I mean, I could only follow it in bits and parts, but whatever the parts that I could follow, I could see the depth of the conversation. And we will ensure that on the website, we put out a little bit of an extensive summary so that more people can follow what's on the webinar. So thanks a lot to everyone for your time. And as Vishwas mentioned, the entire webinar will be available on our website in about 2 weeks' time. Bye-bye, everyone. Please head to the video, head to our website to register for another webinar, which we are going to have in the end of April, where we have panelists from India coming in. All right. Bye-bye. Okay. Have a good day. Thank you for everyone. Gracias. Bye-bye. Adios. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Compañeros. Chao, chao. Chao, chao. Bye-bye, bitch.